Hola amigo de GT502 en la USA. Pues hoy estoy con otro video más, mi gente. Pues este es otro de los videos que yo le estaré contando cómo fue la historia de esta planta. Con esta pues ya son tres videos. Cómo fue el principio cuando yo le quité el con el protector que yo le cubrí para el frío. Como ya estaba, se miraba que iba a ser la planta bien floreado. Pues aquí está el resultado final. Obsérvenlo. Esta es la misma planta. Es la misma planta. No vayan a pensar que de dónde se está grabando este video. Es el mismo video. Bueno, no es el mismo video, pero es la misma planta. Entonces, y aquí está el fondo. Esta es la que lo tapé. Y esta es la que no lo tapé. Y obsérvenlo. Que no tiene flores. Véanlo. Véanlo, no lo estoy mintiendo. Los que ya vieron el video, aquí está la pequeñita. Y aquí está la otra. Eso lo tapé. Véanlo esto. Y véanlo esto. Me voy a alejar un poquito para que observen bien cómo está la planta. Ahí está. Así está, mi gente. Florecitas de color rosadas. Y aquí tenemos la que está en azul. Entonces pues, así es, mi gente, obsérvenlo. Si usted quiere tener buenas flores para el verano, tápelo, cuídalo su planta. No lo deje como deje esta planta, a la suerte de la planta. Porque eso no tiene nada. Sí, tienen algunas, pero no es lo que se espera. Y esta, obsérvalo. Así es, mi gente. Así es que saluditos a cada uno de ustedes. Espero que se la estén pasando súper bien, mi gente. Así es, y pues esto es el resultado final de la planta. Como yo les prometí en el primer video que les iba a grabar cuando estaba la planta bien floreado, pues aquí la tenemos. Esto es parte 3. Así es, mi gente. Cómo cuidar sus plantas para que sus plantas produzca buenas flores. Así es. Obsérvenlo. Esto es uno. Y esto es otro. ¿Y por qué le enseño esta? ¿Por qué le enseño esto? Esta lo tapé para el frío. Y esta no. Sí, está bien, bien verde todo. Pero no tiene flores. Véanlo. No tiene nada. Véanlo. Esta es la diferencia, mi gente. Y así es que saluditos y bendiciones cada uno de ustedes. Pórtanse bien y nada les cuesta. Hasta el próximo video, mi gente. Cualquier pregunta, dejan los comentarios. Ahí estamos para responderle, para cuidarle todos sus plantas, para ayudarles y todo eso. Así que ya saben, gente.